Nosotras vestidas de Sisi emperatriz, ¿sí? No son capaces de soltar por su boquita un oh de admiración. Claro. Vamos a ver todo el mundo. Un momento, que vamos a organizar el oh, porque hay ya veo que os desmadráis un poco. Vamos a ver. Oh de admiración. Pero uno, ¿eh? Pero uno grande, uno de. No. Uno de. ¡Ay, ¿eh? Oh, qué tal, eh! Cuando yo diga tres, a ver, una, dos y tres, ya. Ahora sí, ahora ya. Es que se me parece que están pintados, por mí, por Dios. Una no sabe de qué vestirse para impresionarles. ¿Eh? Mira, yo la próxima vez vengo vestida de espermatozoide. Bueno, en fin, que os vamos a contar porque vamos tan maravillosas. Es que esta noche tenemos una cena en el Palacio de Buckingham con la reina de Inglaterra. Sí, nosotras solemos comer o cenar juntas, pues dos o tres veces al año. Sí. Como ella es la segunda mujer más rica del mundo. Después de nosotras. En las derrochonas organizamos hoy la cena. Hemos preparado una cena maravillosa, muy a la española, pero muy al gusto de la familia real inglesa. De primero hemos preparado tortilla de patata y chistorra. A la reina de Inglaterra le encanta la chistorra, ¿sí? Y a Lady Di los huevos a la flamenca. ¡Ay, cómo le gusta! ¡Una maravilla! Y luego están muy contentos porque después del café les vamos a enseñar a todos a bailar sevillanas. ¡Ay! El príncipe Andrés las baila, que da gloria verlo. Bueno, sobre todo cuando se pone la falda escocesa. ¡Uy, la falda! Bueno, ¿cuándo? Con la que tarda y tiene que saltar, sí. Todo el mundo se va para allá. Oye, el año pasado les organizamos un concurso de jotas. Es verdad. Estaba invitada la Margaret Thatcher. ¿A qué no sabes quién ganó el primer premio? ¡Margaret Thatcher! ¿De jota? ¿Sí? Dio tal salto en el estribillo de La Virgen del Pilar dice. ¡Eso sube para arriba! Que poco más si la confundimos con Mary Poppins. Para luego digan que los ingleses tienen balaje. ¿Qué tal? Eso es una maravilla. Los ingleses son una maravilla, sobre todo cuando vienen de turismo a España. ¿Cómo les gusta todo? Oye, se lo comen todo, se lo beben todo. Y cuando se ponen al sol se ponen colorados, pobrecitos, coloraditos, coloraditos. ¿Os acordáis de aquel inglés tan simpático que conocimos en Marbella el verano pasado? ¿Sí? Ay, por Dios. Se puso tan rojo que medio un inglés parecía un pimiento de piquillo. Ay, es que le encantaban nuestras costumbres. Sí, sobre todo lo de soltar piropos, ¿verdad? Así. Sí. Él se fijó en un malagueño muy gracioso que le decía a una chica, ¡viva la madre que te parió! Y quiso imitarle. Pues vio una chica guapa y él fue detrás y cuando la vio le dijo, ¡a ti te parió una madre viva! La chica que se vuelve, le mira lo colorado que estaba y le dice, y aquí una gamba, desgraciado. Para que luego digan que en el Reino Unido no son graciosos. Graciosos, son graciosísimos. Son tan graciosos que les hemos dedicado el programa de hoy completo. ¡Oye, chicas! ¡Vamos que nos vamos a empezar! ¡Oh, yes! ¡Coming, que nos coming! ¡Vamos para allá! ¡Coming, hello, Dorothy. Hello, Miriam. Hello, girls. How do you do, Matrix hair? Oh, we are fine, thank you. What a beautiful dress, Dorothy.
Do you really like them? Yes, of course. They are the nicest dresses I ever seen. Stop, 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 please, stop. Estoy encantado de que ustedes practiquen inglés, pero por favor, fuera de horas de trabajo. Esto es Televisión Española, no la BBC, esto es el 1-2-3, no el C-2-1. Usted es la copresentadora, no es Julie Christie. Y en cuanto usted de estrés... Sí, usted es Jordi Estadella y no es James Bond, ya lo sabemos todo. Lo que le falta a este señor para ser James Bond. No será peso. Le falta smoking y le falta un vaso de whisky en la mano izquierda y en la derecha. ¿Qué se sostenía James Bond con la mano derecha? ¿Qué se sostenía en la mano derecha? Pues una pistola así de grande que ese señor no tiene. Le falta llamarse Sean Connery y le falta... ¡Y me falta paciencia! Señoras mías, me falta paciencia y tiempo. Tiempo para que este programa no venga durando 5 horas como es habitual últimamente. Y ahora, señores.